Esas propuestas que incluyen asamblea constituyente, incluyen AFP estatal e incluyen también un paquetazo de impuestos que está entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, van a tener un efecto en el crecimiento del país. Ya estamos empezando a ver los efectos en la inversión de las propuestas que están haciendo los candidatos de la Concertación y el PC. Declaraciones del ministro de Hacienda a solo semanas de las primarias presidenciales, las que remecieron las campañas y al mundo político. En el comando de Michelle Bachelet fue Alberto Arenas, encargado programático, exdirector de presupuesto y principal defensor de la estrategia del silencio de la candidata, el que salió a replicar. Lamentamos profundamente que el ministro de Hacienda, quien es el encargado de administrar las finanzas públicas, quien es el encargado de administrar la hacienda pública, realice intervenciones desafortunadas e imprudentes, con sesgo electoral y que generan incertidumbre en el mercado. Respuesta que unió como pocas veces a la oposición en medio de la competencia electoral. La desaceleración en la economía chilena no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que el precio del cobre está cayendo y la economía chilena no ha hecho ninguna de las reformas estructurales que el gobierno en su momento comprometió. Yo quiero decirle al ministro Larraín, que nos ha acusado de populista, a quienes estamos proponiendo reformas tributarias pro crecimiento y pro igualdad, que lo que nos parece populista es decir que en Chile no hay desigualdad. Uf, una caricatura lamentable, nada, patético. Este tema lo están llevando a niveles de irracionalidad. Aquí nosotros tenemos que entender que Chile es una democracia y todos tenemos derecho a plantear lo que creamos bueno para el país. Desde el oficialismo fueron los candidatos Pablo Longueira y Andrés Salamán quienes salieron en apoyo del titular de Hacienda. Es muy importante dar señales de confianza, de credibilidad. Los países que se polarizan, los países que ofrecen aventuras como las asambleas constituyentes, son países que están generando un clima que nos puede llevar a que en Chile haya menos inversión y menos ahorro. Expresiones tan equivocadas como la convocatoria de una asamblea constituyente, más aún cuando se formula con una fórmula que se aparta absolutamente de la Constitución. Bueno, eso sin duda, que en las personas que ven a Chile desde fuera, con la óptica de los inversionistas, trae preocupación. Entre las figuras de los partidos saludidos, la reacción osciló entre la sorpresa y la ironía. Lo que no le eche la culpa al Partido Comunista, que ni hemos estado en el gobierno, estamos lejos todavía de estarlo, y que un anuncio nuestro pueda tener tal fuerza en este país que sube o baja la economía por lo que nosotros decimos, la verdad es que es bastante ridículo. El ministro de Hacienda no puede ser un actor de la trifulca, ni menos hacerse parte de campañas del terror. Yo de este ministro de Hacienda tengo en general una buena opinión. Debo reconocer que tengo dudas respecto a su competencia legislativa. Otro gobierno a partir de marzo, así que no se preocupe el ministro. Que salga bien la pega, que nos deje la caja fiscal limpia, sin ese 4% de deuda que tiene entre medio y otras cositas que nos está dejando, y que se preocupe de hacer bien su pega hasta marzo, porque a partir de marzo vamos a hacer otro lo que vamos a tener. Festival de anuncios para algunos, propuestas de desarrollo para otros, polémica electoral que podría comenzar a despejarse con el resultado de las próximas primarias presidenciales. Flavia Cordella, CNN Chile. Una eventual participación.